El algodón es uno de los cultivos industriales más importantes y se domesticó en dos lugares diferentes. En Asia, en las zonas de India y Pakistán, hace unos 7.000 años, y en América, en las regiones comprendidas entre México y Perú, hace aproximadamente 5.000 años. Llegó a Europa en la Edad Media y por su similaridad con la lana, se pensaba que era producido por una planta de ovejas y de ahí deriva su nombre en alemán, Baumwoll, que significa literalmente lana de árbol. Las fibras de algodón no son otra cosa que pelos, a los que llamamos científicamente tricomas. Estos pelos están formados principalmente por celulosa y es por eso que para darle el aspecto desgastado a los jeans, confeccionados con tejido de algodón, se utilizan enzimas derivadas de bacterias que comen esa celulosa. El color de la fibra no es blanco puro como suele imaginarse, sino que va desde el blanco amarillento hasta las tonalidades rojizas. Las fibras tienen una longitud de entre 2 y 4 centímetros y esta longitud marca su calidad comercial. Los algodones cortos son los indios, los de fibra mediana son los americanos y los de fibra larga son los algodones egipcios. El algodón de fibra larga es el más caro y se usa para confeccionar telas de alta calidad para la fabricación de vestidos o camisas. Los de fibra mediana se dedican a la confección de ropa interior o de remeras y los de fibra corta, que son los más baratos, se usan para fabricar ropa de trabajo o sábanas. En nuestro país se siembran alrededor de 500.000 hectáreas en las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe.